nuestros muros. Deberíamos ir preparando el sacramento, por si acaso. Mirad eso. El libro ha sido recuperado. Sería el libro. Ahora toca la campana y luego el sacramento. Eres la comidilla de todo. Nos echaron de nuestro territorio. A mí me intriga. Mirad eso. El libro ha sido recuperado. Ahora toca la llave. Me pregunto, ¿qué efectos tendrá tu presencia a tu interés? ¿Qué ocurre? Se puede encender el fuego. Tendrás que ir a la derecha. No eres lo que esperaba. Lo mismo podría decirse de mí. Si has venido buscando al viejo, bueno. ¿Tienes el libro? ¿Sabes lo que es esto? La palabra de Joseph. Sus enseñanzas, su consejo, su sabiduría y su locura. He buscado este libro por todas partes. Joseph dijo que quien lo encontrase sería ordenado por Dios como gobernante del Edén. Y tú eres quien nos lo devuelve. Debería haber sido yo. Yo soy a quien acudieron cuando él se fue al norte. Yo soy quien ha mantenido unida esta familia. ¡Me eligieron como su líder! ¡Yo los he protegido de las langostas y de las serpientes! ¡Yo los he mantenido a salvo dentro de estos muros! ¡No el viejo! ¡Yo! ¡Mi padre quería construir un paraíso y cuando se puso feo, salió corriendo! Has venido aquí a buscar su ayuda. Pero Joseph ha muerto. Nadie quiere reconocerlo, pero es la verdad. Nuestra familia todavía cree en él y nunca dejará de hacerlo hasta que comprendan que no era ningún Mesías. Solo era un hombre. Demostrémoselo. Tú trae pruebas de su muerte. Y os ayudaré. Pero el nuevo Edén no te dejará viajar al norte hasta que enciendas la llama del Edén y demuestres ser digno. Ellos saben dónde está. Te llevarán a la llama. Por cada una.
Enseñaré a esos pecadores enmascarados a temer la oscuridad. Pudiéramos luchar. Ahórrate las palabras para rezar. Lo siento por Prosperity. Se trae pensamientos furtivos sobre el pasado. Que Dios me dé fuerzas para olvidar. Debemos recuperar nuestra tierra sagrada. Debe ser reavivada. Me sentiré mejor cuando Joseph... Vosotros. Interesante elección. Te han señalado. Ethan te ha señalado como alguien que desea reavivar la llama del Nuevo Edén. Los bandidos que nos quitaron nuestra tierra la apagaron. Se encuentra en la base de una estatua caída de Joseph, derribada por un infiel hace muchos años. Allí hay un grupo de elegidos. Ellos te ayudarán. Últimamente en las comidas se nota la emoción y la tensión. Llevamos mucho tiempo luchando contra los salteadores, pero nunca los había visto tan agitados. Va a haber guerra abierta. La verdad es que no sé si Ethan ha recibido el don especial de Dios del mismo modo que nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? Temo que Joseph haya muerto. Debemos irnos pronto. El mensaje de Ethan dijo que vendrías. Puede que no. Muchos han intentado encender la llama del Edén y todos han fracasado.
Hay muchos salteadores rodeando la llama y te matarán sin compasión. Nuestra mejor opción, conociendo cuántos son y su armamento, es acabar con ellos con astucia y sigilo. Te hemos traído un arma adecuada para nuestra tarea más sagrada. Esperamos que la uses. Mis compañeros elegidos te ayudarán. Ahora sígueme. Cuidado con este bicho. ¡Cuidado con el bicho! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Vespa? Es un milagro que llegásemos tan lejos. Infiel, hay más. Aún queda trabajo que hacer. Déjame contarte qué te espera. Te hemos traído hasta donde podíamos. Descender a la caverna y encender la llama es cosa tuya. Han inundado la cámara y sellado las tuberías. Esas tuberías contienen el gozo que alimenta la llama sagrada. Drena el agua y luego destruye las tuberías para liberar el gozo. Prende fuego al gozo para que el fuego de los justos vuelva a alzarse y procura que no te consuma. Ve, infiel, con nuestra bendición y esperanza. Quizá esta noche vea el nacimiento de una leyenda. Me pregunto cuánta gente depositó su fe en Ethan.
por esta bendición. Infiel, o quizás seas otra cosa. El padre sabrá cómo llamarte. Ni el mismo Ethan pudo conseguirlo. Está claro que eres la única persona que hará realidad la profecía de Joseph. Vuelve con Ethan para recibir nuevas instrucciones, pero vete sabiendo que nos has dado nuevas esperanzas. Todo el nuevo Edén se alegrará. Lamento lo que ha pasado con tu hogar.
Quien no cree es pecador. Quien no cree ignora nuestras costumbres. ¡Quien no cree! Ha reencendido nuestra llama sagrada. Necesitamos a Joseph. Él purifica pecados. El Padre absolverá a este pecador. ¡Enviad al pecador al norte! ¡Familia del Nuevo Edén! ¿Creéis en el fondo de vuestro corazón que este infiel debe buscar a nuestro Padre? ¡Sí! Es una certeza. El Padre muestra clemencia. Al final, todos nosotros somos sus hijos. Preparad el sacramento. Sí, preparad el sacramento. Traed el sacramento. Dale, dale. El Padre nos guía en este momento. Haz que beba, por favor. El pecador podrá peregrinar al norte. ¡Traerá de vuelta al Padre! ¡Alabado sea Joseph! ¡Amén! 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 Con esto podrás cruzar el umbral y sobrevivir. Vuelve con pruebas de su muerte. Así entenderán al fin que yo soy su profeta. Y entonces te ayudaré. Así los dos ganamos. Te enseñaremos el camino. Todavía te veo un poco groggy. Ten cuidado. Tengo mucho que explicarte. Escúchame. Joseph tiene un santuario al norte. El ritual exige que enciendas las almenaras por el camino. Dudo que el viejo esté vivo siquiera para verlas, pero si no enciendes los fuegos, será tu perdición. A pesar del sacramento, el norte aún puede matarte. Esta embarcación y el fuego son tu mejor baza para cruzar a salvo y rápido. Aléjate de ellos solo cuando sea estrictamente necesario. Usa tu arco y las flechas incendiarias para las almenaras. Tráeme pruebas de la muerte de mi padre.
y me aseguraré de que te recuerden como el amigo del profeta. Ve con mi bendición.